Nosotros estamos haciendo, plantando las plantas, el árbol y limpiando. Los vecinos de aquí están portando con nosotros bien, nosotros nunca tenemos problema con ellos. Pues el proyecto de renaturalización básicamente consiste en recuperar la vegetación que había en las riberas del Río de Oro. Esa vegetación era muy importante, era la vegetación ribereña de mediterránea del norte de África, era básicamente era un tarayal con adelfa y con carrizo. Toda esa vegetación protegía esas laderas, protegía de las inundaciones, regulaba la fuerza del agua. Y además pues era el soporte de una biodiversidad muy interesante. En enero grabamos en una hora grabamos 19 especies de aves en un hilito de agua que entra por esta parte del río que da al vivero. El que exista agua, el que exista una corriente de agua, por muy pequeña que sea, es vital para la fauna y más para la fauna de aquí, para la fauna del norte de África, muy dependiente de esos pocos puntos de agua, de esos pocos sitios donde abrevar. Tenemos que recordar que Melilla es un paso de aves migratorias. Necesitan esos sitios donde abrevar y donde alimentarse. Es muy importante también para este paso de aves migratorias. Somos responsables también de que siga funcionando sigamos funcionando como ciudad de descanso de toda esa ave migratoria en su paso hacia el norte o hacia el sur. Un río hoy en día, la dinámica que se está siguiendo en toda Europa es devolver esos ríos a las ciudades, devolverles primero su calidad ambiental y después que la ciudadanía, integrarlo en las ciudades y que lo disfrute la ciudadanía. Hola, me llamo Zaid. Hola, yo me llamo Abdurrahman. Hola, me llamo Wasila. Hola, me llamo Mohamed. Hola, me llamo Raihan. Hola, me llamo Marwan. Hola, me llamo Bilal. Y yo, Yunes. Estamos pintando un mural. Hola, me llamo Lidia Toga, soy pintora. El año pasado vine de Madrid a Melilla a pintar 40 metros de mural con los niños y niñas del barrio de La Cañada con motivo de las obras de renaturalización del río de Oro. Pintamos 40 metros, los motivos eran las aves y plantas que habitan Melilla, tanto las urbanas, las de río y laguna y las de rostro gordo. Hubo una gran acogida, los niños y niñas fueron estupendos y gracias al éxito del año pasado hemos vuelto este año para pintar 40 metros más. En esta ocasión el motivo es el nacimiento del río de Oro en el monte Gurugú, que era para que entendieran que el río es un ser sintiente y que a pesar de llegar casi sin agua y muy degradado a la ciudad de Melilla, en su origen es un ecosistema muy vivo y fuerte. Estamos con Suli, él es Yusef, estuvo pintando con nosotros el año pasado. De hecho fue un gran aliado que estuvo más del tiempo, digamos,
correspondiente y nos ayudó mucho. ¿Cómo fue tu experiencia del año pasado? Pues muy bien y me encantó el primer día. Que he pasado por aquí y lo he encontrado y ya hemos empezado a pintar todo. ¿Y te gustó? Sí. Solo trabajábamos con colores primarios y de eso sacábamos los ocres y todo. Y en Yusel descubrimos un cierto talento. ¿Y este año cuando hemos vuelto, qué os ha parecido? Pues muy bien, la verdad. Que pintéis más y en total son 80 metros. Lo que llevamos, pero hay 400 de muro. ¿Te imaginas que los hacemos todos? Ojalá. ¿Qué has pintado? El lobo y las flores, y las flores que hay al fondo, de Time. ¿Te gustaría seguir pintando? Sí. ¿Qué quieres ser de mayor? Pintor.